Saludos, gente, buenas noches. Buenas noches, espero que se encuentren todos súper bien. Hoy. Quisiera decir que no tengo miedo. Pero yo no acostumbro decir mentiras, así que vamos a ver cómo nos va. Hoy vamos a estar jugando Resident Evil Village por primera vez. Y quería conectarme con ustedes antes de hacer el recap. Yo obviamente jugué Resident Evil 7 Biohazard. Pero vamos a hacer el recap. Vamos a hacer el recap para beneficio de todas las personas que no jugaron el juego anterior. Pero yo lo único que les voy a decir es lo siguiente. Yo jugué Biohazard. Y sinceramente ya al principio del camino, cuando el tipo llega a ese mágico lugar de donde supuestamente la chica lo llama o lo contacta, ya cuando yo empiezo a entrar a la casa, que yo veo la primera sombra, que toda la casa está en oscuridad, la primera vez que lo jugué, lo apagué. Así que vamos a ver. Como no. De verdad, les agradezco si me acompañan en esta odisea. Si me ve con miedo, no se ría de mí. Por favor. Vamos allá. Ethan. Ethan Winters. It's been 3 years since everything happened at the Baker House. Mm-hmm. I was looking for my wife, who disappeared. I got an email from her. An email? She told me to come get her. And of course, that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. Mm. I found Mia being held captive in a dark basement. Yep. She wasn't thinking right. She attacked me like some kind of wild animal. Later on, I found out that she was infected by a special kind of mold. I looked all over the house trying to find an antidote, a vaccine, anything. Mm-hmm. The people who lived there were already infected. What was left of them wasn't human. The source of the infection was a bioweapon that looked like a little girl. Her name was Evelyn. I fought the fucked up family and was able to treat Mia's symptoms with a serum. Chat. El juego no ha empezado. Then Chris Redfield and his soldier buddy showed up and saved the both of us. Yo siempre me pregunté cómo ellos ataron y unieron a Redfield con Biohazard y cómo lo van a unir acá. Así que nada, chat. De verdad que un placer conocerlos a todos.
Aquí vamos. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Me gusta, parece una película de Tim Burton. The girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly. Estoy pensando que estoy un poco arrepentido por una decisión que acabo de tomar. Y es el hecho de que estoy utilizando estos audífonos. Porque no quise pararme a ir a la sala a buscar los otros. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que en esto no puedo controlar el volumen. El volumen está al 100%. Lo que significa que cualquier sonido estresante del juego lo voy a escuchar a todo volumen. Hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beast. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Okay. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more. Ooh. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Es ella. Okay. She's asleep. Okay. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. No sé, chat. No sé si me estoy asustando desde demasiado temprano. Your mother doesn't want to remember it. Gross. I can't blame her. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Tengo miedo, tengo miedo. Once you're a big girl, we'll have a drink together, all right? No. No está en edad para beber, así que no. Mira, mira, Julio. Chao, Julio. Mira, pero ¿por qué voy con el bebé para el closet? Dios mío, perdóname. Ok. Voy a ponerla a dormir. Julio. ¿Qué pasó? They're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Anyway. Chat, me dicen si el juego se ve Porque en mi monitor el brillo se ve bien, pero no sé si
Si ustedes en pantalla lo ven bien, voy a poner un poco más brillante. Así que me dicen, si se ve oscuro, me dejan saber. Wait, por el baño tampoco veo. Bueno. ¿No hay un mapita aquí de la casa? Mira qué lindo el cuartito. There you go, sweetheart. Hola, Don't you Rose. worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Sweet dreams. Cierra la puerta, que tengo miedo. Cierra la puerta, gracias. Me encierra la puerta del baño también. Just in case. Just in case. Okay. Chops. Buenas. Is she okay? Sleeping like a, well, like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churva de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy. Chat, soy yo, o es suficiente con su cara creepy. Porque desde el juego pasado su cara creepy. O sea, desde el principio. Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so. Mia, get down. Mia! Permiso. Mia. Oh God. Chris, what the hell? Sorry. No! What? Why? Go move. All clear. What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Wait. Espérate. Get him. Chat. Me están presionando, chat. O sea, Vamos con calma. Ok. Primero que todo, las gráficas son espectaculares. Ese Chris se ve brutal. Ajá. Hey, Doc. No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? ¿Quién se mamó? She's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just... Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me.
I have to take this. El sonido se escucha bien duro. Bien duro. Jesus. Okay. Chris Redfield and Rose. Who is this? This is a secure channel. You are not authorized. Fuck. Ahora les voy a comentar algo. Les voy a comentar algo ya mismo. Yo compré el juego en el PlayStation 5. Pensé comprarlo en la PC, pero dije, ¿sabes qué? Lo voy a comprar en el PlayStation. Por alguna razón... Compré el Deluxe. Déjame mirar para el piso, está el seguro, no hay ninguna pistola. Ok. Y me parece como que medio useless el hecho de que te venden el juego. Yo compré el Deluxe Edition y te venden el juego con la versión de PlayStation 4. Entonces yo digo, ven acá, pero ¿por qué? No sé, explíqueme usted si entiende. Me voy a cagar en todo. Brian, muchas gracias por ese like, bienvenido. Chat. Ya estoy escuchando cosas raras. ¿Tú ves? Ya estoy escuchando cosas raras. No se pongan. Ok. Pajarraco muerto. ¿De qué? ¿What? Mira, que ustedes están dando ese amor en el chat. Mira este con el párrafo. Me cago en la madre del diablo. No tenía que ir a otro lado que fuera un poquito más. No me siento seguro, chat. No me siento seguro. Pienso que necesito una Stoner, alguna de las pistolas de Cold War. ¿Ustedes creen que anda el carajo? Ok. Una piedra. Un canto de palo. Algo con filo. Por favor, ok. Algo punzante. Algo que dispare.
Y esa cadena. Dame acá la cadena esa. Este es el momento en que la toma de decisiones comienza. Yo debería entrar por esa puerta. No, no sé. Ok. Necesito algo punzante. Necesito algo para defenderme. No hay agua. Ok. Me cago en la madre. Este juego lo hicieron igualito que el otro, que tú tropiezas con todo. Permiso. ¿Para qué me mandan a abrir esto si no hay nada useless aquí? Gracias por nada. Gracias por nada. Mira, por lo menos coge el tenedor ese. Hombre, no. Este tipo tiene una tendencia de meterse en lugares oscuros. Mira, agarra la cabeza esa y... Agarra eso, ¿no? Ok. Él no aprendió en el juego pasado que no se tiene que meter en este tipo de lugares. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Como un Cristo, una imagen religiosa, algo así. Ok. Vamos a examinarlo. No hay más nada. Póngalo para atrás. Este tipo es anormal. Trata de hacer el menos ruido posible, por favor. Y tumba la mitad de la casa ahí. ¿Qué es eso? What the hell? Ok. Ok. Sí, yo me imagino que este armario, el armario lleno de sangre, el armario lleno de sangre va para Narnia, me imagino. Directito para Narnia. Cago en la rata antes que se me olvide. Ajá. Ajá. Something useful. Okay. Ah, se cayó el cuernudo. Coge eso, coge eso. Cógelo. A ver, déjenme ver algo, déjenme ver algo. Ustedes están escuchando el juego bien. Me
it. Yeah, okay, adding. What's it all this? Okay. Chat, tengo miedo, chat. Necesito conseguir algo que me pueda defender. Y no veo nada. Algo punzante, que tenga muchas balas. Algo que sea como una espada. No tengo nada como defenderme. Ok. Y pienso que tengo que seguir para acá. Hola, ¿cómo estamos? ¿Está de día ya? Siento que no exploré suficiente la casa aquella. A lo mejor se me quedó. Anyway. No sé, maybe se me quedó algún collectible o algo así en aquella casa. No estoy, siento que no la exploré bien. Para los que les gusta. Ok. El sonido está espectacular, quiero que lo sepan. Para los que les gustan este tipo de juegos, sinceramente, saben que son time consuming. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar pendiente a todo, uno tiene que explorar, tiene que dar la vuelta. Ay, el caballo. Ah, Castlevania. ¿What? Ok. Mira, coge eso que es punzante, cógelo. El hecho de que a estas alturas todavía yo no tenga cómo defenderme, siento que es un poco fuera de lugar. Sobre todo con el hecho de que. Ah, es cierto, es verdad. Maybe they're out. Explícame. Esa no era la olla que. Me da mucha curiosidad saber qué rompió el mueble de esa manera. Buenas. Ajá, necesito algo para abrir eso. Para aquí mismo. Yo escucho hasta un gato y todo.
Es el mismo cuadro de ahorita. Digo, no el mismo cuadro, la misma imagen. Ajá. Ok, me voy. No hay un. Sí, el caballo que estaba ahí. Ok. Bueno, pues. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque no encuentro nada para defenderme. Y lo que sea que está por aquí, se llevó al caballo. Ok. Esto es bastante tradicional. Tenemos un mapa. Ok. Aquí era donde yo estaba, ¿no? ¿O no? Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. Creo que vamos a tener que regresar en algún momento. Me siento bien seguro me siento aquí, bien seguro. Ajá. ¿Para qué me hacen abrir esas cosas si no hay nada dentro? Sí, tengo que ir para otro lado. Ajá. Okay. Chan, no me dejen solo. Quédense aquí conmigo. No es que tenga miedo, es para que vean el. Ok, esta es la parte que tengo, sí. Voy acá. Se escucha un ruido. Ok, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Some kind of. Ok. Me hace. Hay un missing item aquí. Ok, aquí parece que bregaban con animales. Mira, cojo una pala de esa o algo, tío. Ok. Se supone que eso que está ahí afuera tiene una pieza missing. No fue por ahí mismo.
Eso tiene una pieza missing, so vamos a ver. Siento que hay algo que no estoy haciendo. Ok. Eso sigue estando en rojo. Lo que quiere decir es que hay algo aquí que no estoy viendo. Eso vamos a mirar. Vamos a dar otra vueltita. ¿No? Me cago en la madre. No abra la puerta. Bueno. Yo no sé si usted jugó Biohazard, que se acuerde, pero tú no te puedes pegar a ciertas cosas. A ver, si me pego a la puerta, la empujo. O a veces hay cosas en una mesa que tú vienes y te pegas, y de momento vienes y la tumbas. Es como si tú trataras de no hacer ruido, pero vas a hacer ruido como quieras. Supuestamente aquí hay algo. ¿Ves? Eso tengo que abrirlo. Chat, no se vaya, chat. An easy to pick block. Pero yo no tengo inventario. No me parece que ningún item por aquí esté como brillando para que yo lo coja. Yo escucho hasta un gato y todo aquí. Está bien random. No hay nada en la silla. Vamos a volver a mirar por aquí. No tengo ningún item. Siento que estoy missing algo. No sé si tengo que ir más adelante en el mapa. Vamos a seguir por acá.
What happened? Graveyard, okay. Chat, si usted piensa que si usted piensa que tengo miedo, deje su reacción. Muchas gracias por ese like, bienvenido. It's luck. Of course it's luck. Okay. Un cuchillo, por lo menos. Did they just run out of the house? Eso me friquea tanto que la sopa aquella estaba haciendo, que era de los locals. Ok. Por lo menos ya tengo un cuchillo. Hubiese preferido algo con un magazine de 100 y Agency Suppressor y esas cosas, pero tengo un cuchillo. Empezamos por algo, ¿no? Empezamos por algo. Ok, no veo nada más, no veo nada más. No, no, friendly, friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road. What's going on? Juan Felipe, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Bienvenido a la familia de los lunáticos. Qué malo que llegaste y me cogiste con miedo. No, no, I don't have a gun. Okay, okay. Explícame. Are you listening? Hey! What? Shit! Dead body? Ajá. No, cacho. Ahí no. Buffet. Buffet es lo que hay, mira eso. Jesus Christ. Ajá. What the hell is wrong with this place? Le vamos a dar. Se está moviendo ese hijo de... Oye. Shit. What the fuck was that?
No. Me voy a... Cinco balas. What the hell? Okay. T-bagging para ti. Ok, tengo una mano que me funciona solamente. Una sola mano que me funciona. Una mano que me funciona y dos balas. Ok. Cuando lo jaló, la escopeta cayó se quedó arriba. Okay. Yo con la esperanza de encontrar la shotgun esa aquí. En esa cartera no hay nada. Un nerdoncito guardaba las municiones. Ok, aparece rojo todavía. Ok, eso es para preparar medicina. Ok. ¿Te imaginas que se eche la cosa esa y le salga el dedo para atrás? Anyway. Vamos a seguir chat. Aquí no hay miedo. Embuste, sí hay miedo. Pero lo que no hay son municiones. Creo que ya todo esto está explorado. Aunque me sale una cosa roja ahí. Vamos a dar una última miradita, que no se nos quede nada. No veo que nada pueda coger. Pero vamos a salir entonces, porque... Ok, ya eso está, ya no está rojo. So, era por aquí. Ok, antes de ir para allá, yo necesito buscar balas o algo. Necesito una Psykov de esas de 80 balas o una PP. Algo. Que no sea el cuchillo este de porquería.
Y las dos balas extra que me sobraron de mi encuentro cercano del tercer tipo. Que acabo de tener con un hombre lobo. ¿Qué es eso? It's locked from the other side. So, la única manera de entrar es por ese sitio. Ok. ¿Y ese ruido? Bala, okay. No me siento seguro como quiera, pero whatever. Pero me voy a caer. Okay. You can barricade doors with what? Okay. La mierda es que dice que yo puedo barricade. Chat, perdón. If there are any survivors out there, come to my, to Louisa's house near the fields. Survivors? What? Ok, aquí adentro me faltó algo. ¿Dónde?
¿Dónde es Louisa's house? Aquí adentro me faltó algo. Okay. Podemos conversar. Vamos a conversar. Podemos conversar. O sea, no tenemos que llegar a ver lo que te digo. Bye. Shit. Okay. Denme un segundo para componerme. Estoy en eso. Denme un segundo para componerme. Deme un segundo para componerme. Voy ahora. Mira, se me están cayendo las cosas y todo. Vamos allá. Reload. Okay. Ella dijo. Journal. Guard yourself from attack. Okay. Is it over? Survivors out there, come to my to Louisa's house near the fields. Survivors? Near the field. Okay. Saludos, Daniel, bienvenido. Aquí arriba no se me quedó nada que pueda usar para defenderme. Aparte del cuchillo, porquería este y las 7 balas. Porque, ve, yo creo que esas cajas puedo abrirlas. Pero, ahorita cuando salí, estaban la... Okay.
The village underground buildings. Allá adentro donde estoy, yo creo que tengo que dar la vuelta. Vamos a ver si es verdad. Y por aquí atrás había algo, hay algo rojo, ¿ves? Muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Estoy escuchando un hijo de su madre por aquí. It's locked from the other side. So tengo que dar la vuelta. El problema es que ellos están por ahí. Poco a poco llegamos. Pero tiene. Esta área ya la había explorado. Ese es el sonido más terrifying que tú vas a poder escuchar. Porque ellos están ahí. Y están dejándose saber que están ahí. Yo no sé, ustedes lo escuchan, chat. Ustedes lo escuchan. Mire, ahí hay uno, mire, ahí hay uno en el techito esperándome. Con las 7 balas que tengo no me siento, inútil. Se ven muy bien los gráficos, de verdad que en el PlayStation 5 el juego se ve espectacular. Diantre, no sé qué hacer. O sea, si coger la ruta que cogí e ignorarlos y porque la puerta que por donde yo traté de salir estaba cerrada. Aquí no hay nada. Maybe la única manera es matándolos a todos, pero no sé cómo voy a hacer eso. Sinceramente no tengo idea de cómo voy a hacer eso. Vaya usted. No se preocupe que aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar a ver por dónde. Ve, mira, hay uno ahí de frente. Hay uno aquí. Hay uno ahí arriba. Ahí vienen.
Survive the attack. Okay, I'm dead. Súbete. Tito Lely, muchas gracias por esos shares. Muchas gracias por ese like. Bienvenido. Digo, bienvenida, perdón. Estos son los momentos difíciles donde uno live tiene que tomar decisiones. Le hago caso al juego y lo pongo en easy. No sé. Le voy a dar restart. ¿Ya tengo la escopeta? No, todavía. Is it over?
survivors out there. Come to my... to Louisa's house near the fields. Survivors? Near the fields. No sé dónde es eso. ¿Será para acá? ¿Para dónde estaba primero? No sé. No sé, pero necesito llegar donde estaba la escopeta. ¡Coge la escopeta! No sé para qué es eso. No sé para qué es eso. Siento que esto es lo que tengo que hacer, correr. Ajá. Okay, 1-1, 1-1, 1-1, vamos.
Okay, volvemos. Espérate, ¿dónde era que veía el inventario? Bueno, a mí me parece que vamos a tener que cambiar de estrategia, chat. Conseguir el shotgun está cool. There's no end to them. ¡Anda el diablo! Okay, Slug. Okay, Slug. Okay, okay. What the hell is that? Espérate que necesito curarme.
Yo no sé cómo voy a dormir esta noche. Quiero que lo sepa. Eliminate targets, recover, okay. Eso es lo que no me sale. Dice que haga el guard con el L1 y rápido que me salga el guard, le dé al L1 otra vez para patearlo. Por eso no me sale. Wait, pero yo no tenía lo de okay. Okay, chat, okay. Esto estaba cerrado. Esto yo no lo he explorado, aunque esta entrada está aquí. Pero parece que aquí hay algo missing porque está rojo todavía. Y esto está rojo todavía. El problema es que con esta gente y su mala actitud. No puedo hacer medicina. Mira, sí pude hacer una. Déjate, coño. Dale, péguense más. Eso es.
No tengo bala. Explícame. 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 Chat. Okay. Wait. Hey, no se vaya. Doñita, no se vaya. No tengo bala, no tengo nada. Puedo preparar un... Okay. Okay. Voy a explorar un momento, aprovechando que LOL ahora está cerrado. Había algo ahí. No sé si lo ven. Okay. Okay. Siento que estoy dejando áreas sin explorar, pero voy a seguir a la doñita. La voy a seguir. Doñita. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose!
Trolls, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? Okay, okay. Okay, la señora no era nada creepy. Oh shit, okay. Okay, nuevamente el símbolo ese ahora en el piso. Ahorita lo vimos en la pared. Pero esta parte parece que alguien la vivía. La estaba viviendo. Okay. Pienso que estoy missing algunas cosas. Ahorita encontré algo que en una de las veces que morí, encontré algo y no volví a... O sea, en otras de las ocasiones no volví a verlo. Era como una carabela en forma de cristal. No sé si se acuerdan, chat. No sé si se acuerdan. View map. Ok. ¿Qué es eso? Eso se está moviendo. Okay. Okay. Cool. Parece que los licanos, los hombres lobos se cansaron de mí. Ve, aquí falta lo mismo que pasaba ahorita. Me faltaba como una pieza. Esto no quiere abrir. Vamos a mirar porque... ¿Soy yo o el ojo? ¿O el ojo? ¿Ese ojo brilla? View treasure. Okay. One mineral found in a region could be processed. Okay. Acabo de gastar una bala para eso. O sea, dejo treparme de alguna manera o algo así. No sé si esa bala sea la diferencia entre la vida y la muerte. Esto se puede abrir. No se puede abrir tampoco. ¿Qué será eso, mano? Siempre que usted esté jugando jueguitos como este, recuerde explorarlo todo. Mirarlo todo. Darse la vueltita. No solamente en este. Y si está jugando Biohazard también. Todos los juegos de Resident Evil, no sé. Miércoles, ¿eh? Aparentemente me va a llevar a una sola dirección. Es esta que está acá.
Okay. Hay dos cosas ahí que no, pero no matita. Que ya puede ser aunque sea una medicina. Buenas. ¿Alguien aquí? Mira, va a salvar. Okay. Wait. Esto es un mapa para Louise. Esa fue la que nos dijo que si habían survivors, fuéramos para su casa. Okay. La madre, porque tienen que hacer esos ruidos. Okay, yo creo que eso es una de las piezas que está missing en la estatua que vimos afuera. Falta algo en el church. Mientras esté rojo, es que falta algo. Vamos a dar la vueltita por fuera, a ver si no volvemos a entrar. Vamos a volver a entrar. A ver. Dice que falta algo en el search. En el church. Disparadero. Ya vi eso que estaba ahí. Ok. Otra bala desperdiciada. Un cristal del mismo cristal que había. Ok, ahora sí la iglesia aparentemente está limpia. Vamos a cambiar el cuchillo, ¿verdad? Porque no queremos que esto aquí. No. Ok. Ya tenemos una de las piezas. Falta otra pieza. ¿No entramos aquí ahorita? No, chico, no empiece. No empiece. Me voy para acá otra vez. Me voy para acá otra vez. Ese gate está cerrado. Falta explorar esto aquí. Ok. No, ese no es el que va ahí. Ese es el que va ahí. Okay, falta uno más. Falta uno más.
Entonces, vamos para acá. Dice graveyard. Tiene que haber alguna manera de entrar por aquí. Y no es por aquí. Look from the other side. Aquí falta algo también. Aquí falta algo también. ¿Qué será? No, no es eso. Pero aquí. All great lichens. Es el amount of wolf of okay. May they come to eat your flesh. May they come to tear us apart. Oh. Wow. Clave poema. Yo no, yo creo que es eso lo que está marcándome como que está on explore. Lo que no sé es cómo hacer los lockpicks. Ay, perdón. Otra vez la cosa esa. Yo creo que es ese. Tengo que... No sé si tengo que regresar o qué tengo que hacer, pero... Ese lock que tiene ahí es lo que lo marca que está sin explorar. Esto está cerrado aquí. No puedo ir para allá todavía. Parece que me faltan cosas aquí por descubrir. Yo me imagino que tiene que ver con esto. Con ese pedazo de piedra que me falta.
Sí, que esas áreas que no hemos podido entrar, tiene que haber una manera de poder pasar. Entonces vamos a buscarla. Okay. Items crafting. Y esto tengo que ver dónde consigo ese item también. Tengo el presentimiento de que quede ahí. Ceremony site. Esto estaba cerrado aquí, ¿o no? Sí. Esto también. Lockpick. Iron insignia aquí. Iron insignia aquí. Estoy missing something, chat. Estoy missing something. ¿Qué es? No tengo la más mínima idea, pero estoy missing something. Aquí no puedo entrar tampoco. Bueno, pues vamos a rebuscar en las tumbas, a ver. Está cerrado ahí arriba. Bueno, pues no hay otro remedio. Tenemos que ir por donde están los lobos. Mira qué cosa.
Una mina. Okay. Pero todavía dice que está rojo esto. ¿Por qué tienen que hacer esto tan difícil? ¿Por qué tienen que hacer esto tan difícil? Okay. Doing here? Stay back. Please, don't hurt us. Whoa. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. No? They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. Okay. Outsider. Okay, por ahí vienen los problemas. We're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. Don't move until I get those gates open.
Okay, chat. Ve, esa pieza no la tengo. Chavienda. Okay. Okay. Una de las cosas que detesto de este juego. ¿Qué es esto? Okay, esta es la otra pieza que falta de allá. Pero necesito algo para poder abrir eso. Ok. Como un destornillador o algo así. Ay, porque esto no abre. Okay, este es uno de los gates. Hurry, hurry. Took your damn time. Oh, you're welcome. Okay. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. No, you're a liar. You're a liar. Do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. We have to get inside. Mira, tú me prestas el machete. Préstame ese machete. Just hold. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Luisa! Open up! It's me, Elena! Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, no, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. Echa el choco ese para allá. Échalo para allá. No, I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go. Go. Well, if Elena trusts you. So do I. Come inside, Ethan. Las mujeres siempre son las más sabias. Siempre. Wait here. I'll check on the others. Muy bien. Muy bien. Déjeme darle safe, chat. Déjeme darle safe. Déjeme darle safe y... Ya llevamos 2 horitas aquí. Usualmente la semana terminamos los directos temprano. Para que te pueda disfrutar, pueda sentarse a ver Netflix o pueda aprender su consola o su PC y jugar un ratito. Así que vamos a dejar Resident Evil hasta aquí. No sin antes darle las gracias a todos esos cheers. Les menciono que próximamente vamos a tener un giveaway. Pero no les digo más nada. No les digo más nada. No le voy a adelantar más nada. Así que... esté pendiente. Muchas gracias a todos por su sintonía. Muchas gracias a todos esos nuevos followers.
que de verdad, bienvenidos, bienvenidos a la familia de los lunáticos. Así que, mira, maybe mañana seguimos con Resident Evil. No sé. Hasta ahora me gusta mucho, pero no me da miedo. No sé, chat. Usted, juzgue usted. Hasta la próxima. Los vemos mañana.